Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Julie Chávez. Bueno, el día de hoy vamos a estar limpiando muy bien este baño. Vamos a hacerle una limpieza extremadamente profunda, así que por acá les estoy mostrando cómo están. Pero bueno, acá no olvides suscribirte, darle like al video, activar la campanita y no se te olvide dejar un comentario, una opinión, un emoji, no sé, lo que ustedes quieran. Cuéntenme qué tal les pareció, qué les gustaría ver y pues bueno, qué tal, cómo lo harían ustedes. Bueno, ahora lo que les estoy mostrando es cómo está el baño, aunque no está desordenado, sí está bastante sucio. Entonces lo que vamos a hacer primero es hacer la mezcla que vamos a usar. Y yo voy a utilizar jabón, limpiador de olor, un poquitico de cloro, aquí se me fue la mano, perdón, y agua, ¿sí? Esa es la solución que yo voy a usar. Voy a utilizar también una esponja, un cepillito de dientes y un cepillo durito o de esos de restregar. Luego lo que voy a hacer es, si en el baño, lo primero que es importante hacer dentro del baño es quitar absolutamente todo, despejando absolutamente todo. Todos los estantes, todos los lugares, con tal de, uno, evitar que se vaya a dañar las cosas, dos, evitar también que de pronto caigan partículas de jabón y quedan impregnadas en las cremas, en los cepillos de dientes, en fin, digamos como que no queremos que nada de eso ocurra. Entonces, ya después de haber sacado absolutamente todo, voy a empezar a lavar el baño. Ahí lo que voy a hacer es comenzar por la ducha. La verdad es que para mí la ducha es como el lugar donde, o sea, se me lleva toda mi energía. Necesita como que suba, baja. Entonces siento es como que el lugar en que necesito comenzar porque estoy en toda la motivación 100%. Entonces aquí voy a comenzar por la ducha. Lo que voy a hacer es pasar primero la esponja llena de jabón, o bueno, de la cosa que hicimos, me fue, de la preparación que hicimos con jabón y estas cosas, y luego voy a utilizar el cepillo para ir restregando entre las baldosas. La verdad es que el cepillo realmente lo utilizo para eso, muy pocas veces necesito restregar una baldosa en sí, sino es como entre las líneas que unen las baldosas. ¿Por qué? Porque siempre he notado que ahí es donde se junta todo el polvo, el moho, como esa cosa que es como blandita, yo no sé, que es como por el jabón, por el champú, en fin, y que a medida que va pasando el tiempo se va poniendo negra. Hay algunos baños que realmente no pasa eso, sino que se pone roja, y eso es igual, o sea, es lo mismo, como un musguito ahí todo raro. Y lo que voy a hacer es restregar muy bien entre esas líneas para que quede perfecto. Bueno, luego de las paredes lo que voy a usar es esta crema, que ha sido la verdad para mí la crema de limpieza más genial que he podido encontrar en un supermercado. Y lo que voy a hacer es usarla para limpiar los vidrios de la ducha. Esta crema quita esa, como esa mancha blanca que genera el jabón y el sudor y en fin, y las quita muy bien. O también puedes utilizar jabón y bicarbonato haciendo como una pasta y lo aplicas y lo dejas actuar y hace lo mismo. Entonces, si de pronto no consigues esta crema. Pero bueno, ya luego entonces voy a lavar muy bien con agua, voy a quitar todo el jabón, todo el exceso de jabón, y para los vidrios voy a utilizar una plumilla de limpia vidrios para quitar el exceso de agua. Entonces, ya aquí, en este punto, la ducha quedó limpia, reluciente y desinfectada.
Ahora al lugar donde paso es el lavamanos. La verdad es que el lavamanos es un lugar bastante asqueroso. Pero bueno, voy a limpiarlo por todo lado, por todo lado. La verdad, este lavamanos tiene un problema y es que a causa de que tiene la grifería muy alta, es un reguero de agua todo el tiempo. Y esa agua, aun como no la estamos limpiando constantemente porque es desgastante, entonces se va haciendo ese mismo musgo en las esquinas. Entonces el baño hay que restregar muy bien el lavamanos. Entonces si tú tienes quizás o estás haciendo una remodelación de tu baño, por favor utiliza muy bien las griferías. Y no las dejes tan altas en los lavamanos, porque realmente aquí no vas a lavar loza, sino vas a lavarte las manos. Entonces, porfis. Luego lo que voy a hacer ya al final con el agua que tengo es lavar lo que es el inodoro. La verdad encontré esta solución en otra youtuber que me pareció muy genial y es usar esas esponjas que utilizamos para restregarnos el cuerpo para lavar el inodoro. Esta es reciclable, o sea, yo ya la usé. Y ya realmente cumplió su tiempo de uso, así que en vez de botar, porque pues igual esto es un tema de plástico, voy a usarla para limpiar el inodoro. Y la verdad, me fascinó la idea porque claro, al no ser una esponja, no se chupan como las bacterias, sino que tú la lavas y ya sabes que está limpia y desinfectada. Ahora lo que voy a pasar a hacer es ya secar y ya recoger completamente todo el jabón del baño, de la parte del lavamanos. Al inodoro utilice una toallita de papel. Si no tienes toallitas de papel, utiliza un trapo, pero que sepas que ese es del inodoro, según tu caso. Porque, por ejemplo, si vives ahí tú solo, pues eres un poquito más limpio con el tema del inodoro, entonces de pronto lo lavas más seguido, en fin. Pero en mi caso hay niños en casa, entonces hay que tener un poquito más de, no sé, como de cuidado en que se usa para limpiar la taza, porque pues obviamente no hay cómo desinfectar un trapo o algo así, pues los niños a veces hacen fuera del inodoro o no sé, les da soltura, en fin, digamos como que hay muchas cosas que puede pasar o cuando vives o con muchas personas o cuando vives con niños. Entonces, realmente ten cuidado con cómo lo limpias. Pero bueno, ya acá lo que voy a hacer es para limpiar las paredes, voy a utilizar una solución de agua y cloro y lo que voy a hacer es pasar un trapo. Aquí utilicé una plumilla que tengo para, bueno, como un cosito para poner una mopa y la verdad me funcionó súper bien, pero la cuestión es que mi baño es muy estrecho, así que en algunos momentos me pegaba con el palito, entonces no me funcionó mucho. Pero bueno, aquí lo hago igual, o sea, voy a limpiar con esa solución y un trapo limpio. Entonces ya aquí voy a limpiar como todas las paredes y también voy a aprovechar y limpiar el piso con la misma solución de cloro y agua. La verdad, a mí me encanta limpiar con cloro los baños porque siento que queda un aroma como a piscina y además porque queda súper desinfectado. Entonces a mí me encanta limpiar con cloro. Pero bueno, allá si es tu caso y no te gusta mucho, tranquila. No pasa nada. O tranquilo. Ahora lo que voy a hacer es organizar muy bien las cosas que van dentro del armario. En este caso, que nosotros tenemos un armario dentro del baño, voy a organizar. Si tú no tienes un armario dentro del baño, entonces ya organiza lo que va dentro del baño, si es la caneca, el cosito del jabón, la toalla, lo que vaya en la ducha, en fin. Pero si tienes un armario, como en nuestro caso, lo ideal es que puedas limpiar cada cosa, organizar cada cosa y ver también fechas de vencimiento que hay en productos que están en el baño. Porque a veces tenemos productos dentro del baño que no siempre usamos, pero se quedan ahí. Y pasan los años y no nos damos cuenta que ya se vencieron y a veces como decimos, ay, lo voy a usar y pues, plau, pasa algo en tu cuerpo o hasta son tóxicos, en fin. Entonces es importante que puedas revisar fechas de vencimiento y organizar muy, muy bien la zona de lo que llevas en el baño. La verdad, una recomendación es no metas dentro del baño el maquillaje, ni metas productos que vayan a hacer como que tengan una reacción cuando hay mucho vapor. Entonces, ya hay otras cosas como las cremas y los desodorantes y aceites, que es mucho mejor usarlos
dentro, digamos, del baño, porque no sé, sus componentes están diseñados para juntarse con el agua, pero hay otros que no y se pueden dañar o pueden generar reacciones químicas que pueden lastimar tu piel o tu cuerpo. Entonces, pilas ahí. Pero bueno, ya aquí terminando de organizar para poner todo en su lugar y ya darle fin a esta limpieza. Bueno, listo, ya aquí estoy terminando de colocar lo de la ducha, ya coloqué lo que es del armario y voy a terminar también de limpiar unas zonas del armario que están en la parte de abajo, que es donde tengo algunas otras cosas, pero bueno, también hay que limpiarlas y organizarlas con tal de que todos los espacios queden súper, súper limpios. Este mueble yo lo limpié con una solución de agua y limpiador de olor. ¿Por qué no lo limpié con cloro? Porque la verdad, siento que puedo dañar la madera. Entonces prefiero no limpiarla con cloro, sino con ese limpiador de olor y ya, ¿sí? Igual, o sea, si de pronto tú tienes un mueble que sabes que ya lo has limpiado con cloro y no se daña, pues súper bien. Pero pues en mi caso sí prefiero no hacerlo con tal de que no vaya y sea, me lo tire y hasta ahí llegó y después me toca pagar. Entonces no. Entonces, pues bueno, aquí ya estoy terminando esta zona de abajo del lavadero, perdón, del lavamanos, lo utilizo es para... tener como ciertas cosas de limpieza, entonces por eso ven esos baldecitos y esas cosas. Y entonces, bueno, acá ya es la zona de las toallas, también voy a limpiar, voy a organizar y voy a sacar una toalla nueva para colocarla. También ya para finalizar, voy a colocar esas pequeñas decoraciones que tengo en el baño. Voy a utilizar una toallita de Navidad, voy a utilizar también una decoración que encontré, que me pareció súper chévere porque es una cerámica para el baño. Entonces no se va a dañar tanto si fuera de papel o de algún otro material, entonces me encantó, entonces lo puse ahí, se ve muy navideño. Y bueno, así quedó, la verdad quedó muy reluciente y listo para recibir los invitados de estas 2 semanas, así que bueno, espero que les haya servido, muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video o hasta el otro año. Un abrazo, chao.